En la lúgubre medianoche, mientras meditaba débil y casi dormido, se inclinaba lentamente mi cabeza cuando de pronto escuché un crujido, como si alguien llamase suavemente a la puerta de mi alcoba. Debe ser algún visitante, pensó. Era una noche glacial del mes de diciembre, en la que cada tizón proyectaba en el suelo el reflejo de su agonía. Ardientemente deseé que amaneciera, y en vano me había esforzado en buscar en los libros un lenitivo de mi tristeza. Tristeza, tristeza por la pérdida de Leonora, por la radiante joven a quien los ángeles llaman Leonora y a la que aquí nadie volverá a llamar. Sedoso, triste y vago rumor de estas cortinas purpúreas lo penetraban. Lo llenaban de terrores fantásticos, desconocidos para ese día. De tal manera que para calmar los latidos de su corazón, se ponía de pie y repetía y repetía. Debe ser algún visitante que desea entrar en mi habitación. Algún tardío visitante que solicita entrar por la puerta de mi habitación. Eso es, y nada más. En ese momento mi alma se sentía más fuerte. No vacilando, pues más tarde dije: Caballero o señora, imploro su perdón, mas como estaba medio dormido y ha llamado usted tan quedo a la puerta de mi habitación, apenas si estaba seguro de haberlo oído. Al rumor de esta respuesta lanzada con tanta oportunidad, exclamó: Sin duda lo que ha dicho constituye todo su saber, aprendido en casa de algún infortunado a quien la fatalidad ha perseguido ardientemente sin darle respiro, hasta que el profundo de su esperanza hubiese adoptado este melancólico estribillo. Nunca más, nunca más, nunca más. Quiso encadenar sus ideas. Y este pájaro, el pájaro de los antiguos tiempos, este pájaro feo, siniestro, pájaro de los antiguos tiempos, quería hacerle comprender al repetir: Leonora, nunca más. Mientras el pájaro, cuyos ardientes ojos lo quemaban hasta el fondo del corazón, trataba de adivinar eso y más todavía. Mientras mi cabeza reposaba sobre el terciopelo violeta, que su cabeza, la de ella, no oprimirá ya nunca más. El aire se espesa, perfumado por invisible incensario, balanceado por serafines, cuyos pasos oigo rozar la alfombra de la habitación. ¡Infortunado! Es Dios, Dios te ha enviado una tregua y un respiro para que te olvides, para que te olvides de esos tristes recuerdos de Leonor. Bebe, oh, bebe, olvida a la triste, el triste recuerdo de Leonora. Bebe esa deliciosa bebida. Bebe y olvida a la Leonora perdida. No.
¡Nunca más! ¡Profeta! ¡Profeta, ser de desdicha! ¡Pájaro o demonio, pero al fin profeta! Que haya sido enviado por el tentador o que la tempestad te haya hecho simplemente caer sobre esta tierra desierta, en esta habitación que ha sido visitada por el horror. Dime, te lo suplico, ¿existe un bálsamo para mi terrible dolor? ¿Existe el bálsamo de Judea? Dímelo, te lo suplico. Nunca más, nunca. Profeta, nunca. Profeta, ser de desdicha, pájaro, demonio, pero al fin profeta. Por el cielo que se extiende sobre nuestras cabezas, por ese Dios que ambos adoramos, dile a esta alma llena de dolor si en el lejano paraíso podrá abrazar a una santa joven. En Los Ángeles llaman Leonora. Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Que esta palabra sea la señal de nuestra separación, pájaro demonio. Vuelve, vuelve a la tempestad, a las riberas de la noche plutónica. No dejes aquí una sola pluma negra, como el recuerdo de esta falsedad que ha proferido tu alma. Deja mi soledad inviolada. Abandona ese busto colocado encima de la puerta. Retira tu pico de mi corazón y precipita tu espectro lejos de mi puerta. Nunca más. 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 Inmutable, continúa instalado. Sobre el vasto busto de Palas, precisamente encima de la puerta de la habitación. Sus ojos se parecen a los de un demonio que sueña. Y la luz de la lámpara cayendo sobre él. Tu alma fuera del círculo de esta sombra que yace flotante. Sobre el suelo no podrá volver a elevarse. Nunca más.